Este es tu pueblo, Señor, que dichosamente lleva tu nombre, el Salvador, pero que lamentablemente, desde su inicio, en el año 1524, hasta la fecha actual, cuando estamos por cumplir 500 años de historia, ha sufrido tanta injusticia social y violencia. Escuela Militar, atención, ¡pir! ¡Al hombro! ¡Pir! Ciudadano Nayib Armando Bukele Cortés, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de Presidente Constitucional de la República para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 1 de junio del 2024. Protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones. Por cuya infracción seré responsable conforme a la ley. Sí, sí, protesto. Si así me quiere, que la patria os premie, y si no, que ella os demande, quedáis en posesión del cargo de Presidente Constitucional de la República. Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor. Asumir esta responsabilidad y todos los hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual. Y la sumatoria de todas estas responsabilidades individuales se vuelve una responsabilidad colectiva. Una responsabilidad colectiva que hará sacar a nuestro país adelante. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, que de ahora en adelante el poder está en todos nosotros, en cada uno de nosotros, en las manos de nuestros agricultores, en las manos de nuestros profesionales, en las manos de nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos de nuestros escritores, en las manos de nuestros artistas, en las manos de nuestros pecadores, en las manos de nuestras amas de casa y por supuesto en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos de todos, en las manos de uno y cada uno de los salvadoreños. Hoy ustedes se dirán con quién ser gobernados, porque hoy tenemos un gobierno del pueblo para el pueblo. Algunos de ustedes dirán, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Y lo entiendo. Ya se sienten engañados antes. ¿Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor? ¿Cuántas veces nos han dicho que va a haber prosperidad para todos? ¿Cuántas veces nos han dicho que todos van a tener trabajo? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador va a ir bien, que vamos a acabar con la inseguridad? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador va a tener sanidad, agua potable, hospitales, medicinas, escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños? ¿Cuántas veces hemos escuchado sus voces? Y siempre ha sido una mentira, siempre ha sido promesas rotas. A continuación, presenciaremos.